Nos encontramos en el campo de tiro de Cascabeles, en Ventosas del Río Almar, Salamanca. Donde disfrutaremos el séptimo Gran Premio de Almería-Carril. Una cita ineludible para todos aquellos aficionados al tiro olímpico. Gran Premio de Tiro Olímpico, disputándose las categorías primera, segunda y tercera y cuarta, con una gran amplia participación, organizándose en cuatro pistas de tiro. Otro gran aliciente, aparte de la participación, son los numerosos premios, incluyéndose entre estos escopetas semiautomáticas, últimos modelos de la marca Beretta y Veneno. Durante el transcurso de la tirada, Almería Carril tiene presente para todos aquellos participantes un pequeño stand con diversos productos, entre los que podemos destacar de protección auditiva y visual. Buenos días, Maxi. Hemos llegado a Ventosa del Río Almar. Había organizado una tirada estupenda, una buena tirada. Contadme un poquito, ¿qué participantes hemos tenido hoy en la tirada? Pues creo que han sido 202, 204. Era una tirada tradicional que llevamos haciendo 7 años. La verdad que no está respondiendo bien la gente, después de la organización de Cascabeles y los patrocinadores que también nos ayudan, Beretta, FG. Aquí está el resultado. Los premios que tenemos hoy, conseguimos grandes premios, varios premios, va por categoría, cuatro categorías con diferentes, los mismos premios para cada categoría. En la tirada de hoy tenemos grandes profesionales, ¿verdad? Claro, grandes a nivel nacional. Campeón de España. Hay varios, Gregorio Fuentes, luego lo verá en la entrega de premios, casi no falla, eso siempre está bien. Vamos a continuar con la tirada y a ver qué tal se va. Muy bien, a ver qué tal, pues se lo va a hacer un poco a la raíz, esa es la única pega. 4 años queremos mejorar año a año, queremos mejorar un poco. Pues encantado, buenas tardes, enhorabuena por su presencia aquí en la tirada de Maxi. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la labor que lleva usted dentro de la Federación de Tiro Olímpico? Pues yo ahora mismo soy el presidente de la Federación. La labor son las que lleva el presidente, la de los beneficios de todos los tiradores de seguro. Y el tema de venir aquí es porque somos amigos hace tiempo, son patrocinadores nuestros de la Federación también y colaborar un poquito con ellos. Esta tirada, la verdad es que está bien organizada, ¿no? Está bien, ten en cuenta que lleva ya 7 ediciones, me parece que es la séptima, y todos los años estamos de noche,
con la cantidad de tiradores que hay mucha afluencia de tirador y muy buenos tiradores. Entonces, cuando los desempates normalmente siempre se suelen hacer tarde de noche. Nos ha comentado Masi que también hace una gran labor con lo que es el tema de la juventud, potenciación, ¿no? Sí, con los juniors, sí. Ten en cuenta que es el deporte base. Si tú a un deporte no le cuidas, vas mal. El deporte base hay que cuidarlo, hay que fomentarle. Entonces, todo el junior que esté interesado, pues se pone en contacto con nosotros para iniciarse, para mejorar, en definitiva, para tirar. Para todo el que le guste el tema del tiro, pues puede venir con nosotros, probar el tiro olímpico. Veamos a cámara super lenta algunos de los mejores disparos. Súper importante a nivel nacional, porque la tirada que hace Armería Carril ya hace 2 años fue récord de escuadras y este año creo que va a volver a ser récord de escuadras. Y la verdad es que se respira un ambiente de tiro, se respira un ambiente muy muy bueno, porque los tiradores, aparte de venir a competir, es un día que disfrutamos mucho. Y nada, todos los años disfrutando y con ganas de que llegue. Debido a la gran afluencia de participantes, Armería Carril organiza conjuntamente la tirada del maquinillo, una serie de 15 platos y descripción única. ¡Oh! Estamos a pie de la tirada de Carril, disfrutarla como todos los años y nada, decir que muchas gracias por hacerla y que nos la haga muchos años, muy buena gente. Encantados con él, en el trato, cuando vamos a comprar y sobre todo pues la promoción que hace de nuestro deporte, ¿no? Una gran armería, sí. Como armería y como personas. ¿Qué pasa? ¡Hemos ganado! Campo de tiro Los Cascabeles. Bueno, ahora mismo estamos en el stand de Armería Carril. Bueno, y bueno, soy José Manuel, tirador de segunda, y bueno, estamos aquí compitiendo. Y aparte de eso, bueno, yo me dedico a hacer lo que son las culatas articuladas. No sé si las conocéis, pero bueno, os lo muestro un poco para que lo veáis.
es este tipo de culatas, que son multiregulables, ¿no? Entonces esto lo que se trata es de un sistema que puedes graduar tanto el hombro, la caída, la distancia, todos los movimientos, ¿no? Y configurarle a lo que es a la medida del tirador. Con eso lo que consigues es poner el punto de impacto donde el tirador quiere dentro de su fisonomía, ¿no? Pero claro, el problema que tiene otras culatas es que si la haces, te queda bien, bien, y si no, pues tienes que volver a hacer otra. El caso de esta culata lo que es configurable totalmente, ¿no? Se hace en cada una medida del tirador, pero bueno, lo que es las medidas que se hacen son el puño, la mano y lo que es la altura del lomo, lo demás se puede configurar. Y bueno, está teniendo bastante éxito, este es un modelo además que está patentado en España, yo tengo la patente, y el nombre comercial son culatas personales. Empieza el desempate del trillo, de los de 14, aquí es donde sale ya la escopeta. Las escuadras del Gran Premio de Almería Carril ya van muy avanzadas. Es la hora de la final de la tirada del maquinillo. ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Hey! Finalmente, el ganador de la tirada del maquinillo es Rubén Marcos, que se alza con el primer premio. Yo vengo de León y bueno, esta tirada que es de las mejores que hay en toda la zona hoy por hoy. Y bueno, aquí estamos, desempatando, acabamos de desempatar ahora mismo en el maquinillo y bueno, se ha dado bien la cosilla. Estuve el año pasado y bueno, se dio bien la cosa también, entré en la final de la categoría segunda y bueno, con un resultado de quedé segundo puesto también y bastante bien, bastante bien. Entonces bueno, sí, es una tirada que merece la pena venir. A continuación se procede a desempatar entre el tercer y cuarto puesto de la tirada del maquinillo. Ah. 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 Gracias. Me he puesto nervioso, ¿eh? Joder, a ver. Te la ha puesto dividida la máquina, ¿eh? Muy guapa, bien, bien. La verdad que está muy bien. Hemos pasado un poquito de frío al principio, pero luego muy bien. ¿La primera vez que venís? No, hemos venido más veces. Todo. Ya hace varios años, sí. Sí, sí, sí. ¿El resultado general de vuestros disparos? Bueno, yo no he sido muy bueno. La última serie es bastante complicada por la visibilidad y eso, sí. Pero bueno, bien. Poquito a poco van avanzando el número de escuadras del Gran Premio de la Almería Carril. Muy pronto podremos disfrutar de los playoffs de la primera y segunda categoría. ¿Nombre? Javier. Javier. Pues encantado, Javier, de conocernos la tirada de Carril García. Comentarnos un poquito, ¿qué te está gustando? Sí, es una tirada que ya habitualmente no fallamos, es una buena tirada. Son amigos nuestros, Ángel y su hermano, y vamos, lo pasamos muy bien. Una excelente organización. Una excelente organización, todo va muy bien. Hay igual excesiva... un poco mucha gente, porque como te digo, la tirada es buena y acuden, y eso nos va a costar que acabe algo tarde, pero bueno, esto es así. Una gran afluencia de público y una gran participación tienen lugar que los playoffs se disputen ya prácticamente de noche. Vamos ya por la final de la segunda categoría del Gran Premio de Almería Carril. Oh.
¡Va! ¡Va adentro! ¡Va! Primer clasificado de la segunda categoría es Alejandro Benavides. Está bien. Está bien. Vamos a salvar. Vamos a salvar. Vamos a por los playoffs de la primera categoría. Finalmente, el primer clasificado de la séptima Gran Premio de Almería Carril García en la primera categoría es Domingo José López. Primero, pediros disculpas por terminar a estas horas. Ya se tomó una decisión, el año que viene la inscripción se va a hacer de otra manera. Sabemos que los que vais a venir igual, así que evidentemente se va a programar con un día de antelación, con una preinscripción, para que evidentemente no nos pase esto, ¿vale? De todas formas, gracias por haber aguantado aquí como campeones con buena cara, que no todo el mundo lo hace, ¿vale? Finalmente, termina la tirada del séptimo Gran Premio de Almería Carril García. Alzándose con el título en la sección de damas, Verónica Nieto Ruiz. En la sección junior, Alejandro Calle Storzón. En la categoría de veteranos, el primer premio correspondió para José Luis Ofreces García. Y finalmente, los premiados en primera categoría son: en primer puesto, José Domingo López Díez; segundo, Gregorio Fuentes Manzano; y tercero, Mario Fuentes López.